Muy, pero muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta nueva edición 5 de marzo del 2023. Ya se arrancó a jugar otra nueva fecha del campeonato uruguayo, la quinta, con los siguientes resultados. Racing y Danubio empataron 1 a 1. Danubio, que le venía a hacer 5 a Plaza, bueno, empató 1 a 1 contra Racing, recién ascendido. El sábado, Defensor le ganó 3 a 0 a Torque. Nacional empató 2 a 2 contra Cerro de visitante en el Trócoli. Y Boston River empató contra River 0 a 0. La fecha se va a seguir jugando el día domingo. Liverpool contra Lanús, Peñarol, Deportivo Maldonado, Cerro Largo Wanderers. Y el lunes cierra la quinta fecha con el partido entre Plaza, Colonia y Fénix. Bueno, vamos a hablar del partido de Nacional que jugó en el Trócoli, que empató 2 a 2, un partido irregular. Tuvo buenos momentos Nacional, buenos momentos Cerro, pero bueno, me voy a meter de lleno en ese partido. Y primero que nada, quiero agradecerles a todos por suscribirse, por ver el video, por escucharme, por, bueno, por estar, por comentar. Y bueno, muchísimas gracias a todos y ya vamos a arrancar con esta editorial. Muchas quejas de las que recibo, por ejemplo, una de las tantas, siempre dando para atrás, nunca ves nada bueno, siempre comentás lo malo, siempre decís lo malo. Yo igual con eso discrepo un poco. Yo creo que primero que nada, no soy chupaculo, no me rindo ante los, ¿cómo es? Ante los jugadores, o sea. Me tienen que demostrar para que yo más o menos, a ver, me acerque a chuparle un rato el orto. Si no, de lo contrario, no. Yo no puedo andar. A ver, les voy a poner un ejemplo. Yo no puedo rendirme ante los pies del Colo Ramírez. Un ejemplo. Ya me meto en este partido, cómo jugó. Me meto con el super equipo de Zielinski, que el otro día Racing floreó y hasta terminó hablando Zielinski y este partido se fue de vuelta sin hablar. Empató 2 a 2, un partido con muchos altibajos, pero bueno, a ver, vuelvo de nuevo al tema. No me rindo ante los pies de los jugadores, porque para mí son jugadores de fútbol, personas que muchas tuvieron suerte de estar ahí y nada más, y nada más. Ninguno me rompió los ojos, me rindo ante Messi, ante Luis Suárez, ante Cristiano Ronaldo, a Mbappé, pero después no puedo rendirme con estos jugadores, lamentablemente no puedo. No puedo, yo me rindo, por ejemplo, y partido de fútbol, en la final del Mundial. Argentina-Francia, 3 a 3, una de las mejores finales que. Me rindo ante eso. Me rindo un clásico bien jugado. Me rindo ante el fútbol que desplegó Nacional en el clásico, a ver, en una final, en la que hace un gol de cabeza el Colo Romero, que jugamos divino. Igual nos empató Peñarol y lo ganamos en el alargue, si mal no recuerdo. Jugó precioso Nacional, me gustó cómo jugó. Jugó, gustó, terminó ganando por suerte, pero así todo se nos complicó. Me rindo ante cosas así, no puedo yo rendirme con estos jugadores. Igual voy a decir lo bueno que viene este partido y ya voy a arrancar. Ya voy a arrancar. Primeros buenos minutos que vi de Pereiro. Tiros al arco de media distancia, pensé que se le iba a complicar y sin embargo jugó bien los primeros minutos, con varias chances. Pero como te digo, que jugó bien esos primeros minutos en el segundo tiempo, hasta que no hizo el gol, y encima lo hace él, por suerte. Hasta que no hizo el gol, yo pensé que no estaba jugando. No sé si fue por el sistema táctico, porque no le agarraba Nacional, porque no aparecía, o porque trotaba, no sé qué pasó. Pero Pereiro, hasta que no hizo el segundo gol, Nacional, yo no lo vi. Y porque lo hizo él, si no creo que no aparecía tampoco. Y otra cosa más que voy a mencionar, qué lástima, cuando aparece uno desaparece el otro. Fagundes hoy, una lágrima Fagundes, qué pena esa irregularidad, es una pena. Perdimos 2 puntos contra un cuadro que viene del ascenso, tenía 6 bajas, uno nos enloqueció. Uno nos enloqueció a costa de apellido, me parece, del pelito teñido. Nos enloqueció. Bocanegra, mal en la defensa. O sea, lo que yo vi. Fíjense, después repasen el partido y van a ver. Zielinski de vuelta no encontró el equipo. Parece un fútbol amateur. Parece la Regional del Este. 5 defensas en el banco. Se le ocurre mover los jugadores de posición como si nada, como que si fuese esto para la joda, como que si este fuese un cuadro
de la B, como que si fuese Uruguay-Montevideo, con todo respeto. Eso es lo que se ve en este Nacional. Y repito, perdimos este campeonato, lo perdimos en el mercado de pases. Y guárdenlo, 5 de marzo, perdimos este campeonato, ya, ya está. Perdimos puntos contra Plaza Colonia. Perdimos puntos contra Cerro Largo, contra Cerro. Menos mal que se le dio por ganarle no sé cómo a Liverpool, que son 3 puntos de arriba, por como vi de la mano. Después los jugadores suben, bajan. ¿Yo qué quieren? ¿Que me rinda ante Treza? Hizo el gol divino. La jugada previa fue muy linda. Pero ustedes vieron el gol. De rebote, de chiripa. Le iba a errar de vuelta como erra siempre. Después metió entrega, lo que hace siempre Treza, que siempre le reconozco. Y después ya se quedó, ya está. Ya fue Treza. El Colo Ramírez. ¿Qué quieren? ¿Que me rinda ante el fútbol del Colo Ramírez? Que le hace 2 goles a Racing, uno de penal y el otro lo hacía mi abuela. ¿Y quieren que me rinda ante eso? ¿Qué pasó hoy? Última jugada, última jugada. 3 puntos en un partido complicado, en una cancha difícil. Se le ya de paso decir que, que por la cancha se lesionó un jugador. Renzo Sánchez, ojalá no sea nada, pero viene complicada la mano, rodilla. Tenés la última, ganaste bien la posición. Tenés para. Era más 80-90% que hicieras el gol. El picante, el Colo Ramírez, el que viste, que le falta el minuto, el que tiene que tener confianza. Va jugando ya 2 partidos. Un gol que en Liverpool lo hacías, en Francia creo que también. No sé si jugaste en Francia. Y no, se la dejaste en la mano, tenías todo para tirarla para arriba y se la dejaste a las manos del golero. No seas malo. ¿Y quieren ustedes que le chupe el culo al Colo Ramírez? Me sigue sin gustar el Colo Ramírez. No, no me sirve un jugador así. No, no me sirve, no, no, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Le tengo que chupar el orto porque le hizo 2 goles a Racing. Uno de penal. Yo sé patear penales, ustedes también. Y el otro, una jugada, quedó en la boca del arco, ta, tengo que reconocer, el tipo sabe moverse en el área, es delantero. Pero después no es como para. ¡Buah! ¿Y qué pasó con el Nacional, el Supernacional de Racing? ¿Qué pasó que enfrentó a Racing? ¿Que le ganó? ¿Dónde estuvo? Por eso no hay que. Se confunden muchos hinchas termos, se confunden. Ya creen que encontró el equipo cielístico cuando no encontró un nada. Ya creen que somos campeones por ganarle a Racing. Ya creen que Pereiro tiene que jugar de doble 5. No, 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 no compren ese humo. No compren ese humo. Que los medios partidarios de Nacional les quieren hacer. No, no compren. No compren. Hay que tener mesura con los resultados de Nacional, porque todavía no encontró un equipo, el técnico es cualquier cosa, los jugadores andan bien y después tienen tremenda laguna. El segundo gol la quiso cruzar Pereiro, le pega hasta mal, tuvo esa suerte. Apareció ahí, no sé cómo, gol. Pero si no, Pereiro fue los primeros 15 minutos y después desapareció Pereiro. Desapareció. El único que me tengo que sacar el sombrero en este partido, el hijo de Jota. En una subía, bajaba, se desgastó ese muchacho. No sé cómo, no. Pensé que se le iba pensé que se iba a desgarrar yendo abajo y no vendió humo. En una sube. Tira el centro, sacan rápido, el golero saca rápido para su posición, vuelve, la recupera, hace rebotarla en el rival. Un fenómeno, un crack. Me gusta. Si sigue así, y me gusta, puede tener sus altibajos como cualquier jugador, es una persona. Pero me gusta, me gusta. Ya viene demostrando que es otra cosa, es distinto el hijo de Jota. Bueno, hay que ponerlo. La defensa floja. No me gustó para nada. Boca Negra, el primer gol la deja. No lo puedo creer, ¿qué pasa con las pelotas? Son más pesadas que en otros países, no, no lo puedo creer. Rochet, no puedo decir nada, los dos fueron un golazo. El Kun Agüero, no sé, nunca le pegó a Ciudad Nacional. Y acá repito, estos rivales elevan su nivel ante estos equipos como Nacional. Elevan su nivel. Tizón, lo que jugó. Acosta, este delantero, siempre juega así este muchacho, increíble. No tenemos un jugador como él en Nacional, no lo puedo creer. Otra cosa más, el banco, ¿cómo está compuesto? 5 defensas había. Se lesionó Renzo Sánchez y no supo qué hacer el Zielinski.
Es un cuadro grande, no lo puedo creer. Esos cambios de amateur que hace son cosas de amateur. Esas son cosas de amateur. Eso le puede pasar al Villa y al Siré. A Nacional no le puede pasar. Lleno de guita por todos lados y no tenemos un jugador. No lo puedo creer, en serio, increíble, increíble, increíble. Bueno, la laguna de Fagundes en todo el partido, una pena. ¿Ahí qué pasa? Ahí el técnico tiene, creo que tiene ciertos casoríos con algunos jugadores. Fagundes no anduvo en el primer tiempo, para el segundo, sacalo, pon a Pereiro más adelante. Y poneme a Montiel. Poneme a alguien que recupere en ese medio de la cancha, que hoy el Torito no, tampoco anduvo medio, no anduvo bien con la pelota en los pies. Subime un poquito a Pereiro. Sacá Fagundes si anda mal. No te casés. Está todo bien que sea capital del club, que sea lo que tenemos que vender, que se tiene que hacer ver. Pero si no anda, no anda. Se saca. Punto. Se saca. Bueno, es todo lo que tengo para decir. Va a ser difícil este campeonato. Va a ser difícil este campeonato. Bueno, rescato los primeros minutos de Pereiro. Bueno, que hizo el gol. Y sí, también lo rescato. ¿Qué más? Treza, no puedo decir que rescato el gol de Treza, como que se haya definido como Haaland. Si le pega para adelante, rebota en uno y se mete. Pero bueno, está bien, espero que eleve su confianza y que las mande a guardar todas de ahora en adelante. Después no sé qué más puedo rescatar de Nacional, no sé qué más puedo rescatar. No sé qué más puedo rescatar cuando es todo cagada. La mayoría de los partidos Nacional, las cosas que hacen, son todo cagadas. Pero bueno, quieren que rescate algo bueno y sí, yo qué sé, a ver, sí, los primeros minutos de Gastón Pereira. Después, Laguna, Laguna, Laguna. Hizo el gol, de más. Ahí me empezaron a llover. Ahí lo tenía Pereiro. Yo no me puedo molestar en responder esos mensajes. Me da ternura. Mirá, ahí lo tenía Pereiro. Apareció. Sí, apareció. Bueno, menos mal. Menos mal. Cayó la pelota donde estaba él. Gol. Pero no, nada elaborado. Todos los ponchazos. Todos los ponchazos. Un asco. De 15 puntos, 8. Perdimos puntos contra. Y los partidos que nos quedan. Y en el mes que viene se viene la doble competencia. Y se vienen partidos duros. Y no tenemos un plantel secundario como para ir rotando, como para jugar también Copa Libertadores. No sé qué van a hacer. Un desastre, un desastre. Espero que este año, esperemos clasificar para la Libertadores que viene y hacer mejor las cosas en el tema de fichajes y de mercado de pases. Si no, estamos en el horno. Este año estamos en el horno. Estamos en el horno. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Y la fecha se va a terminar. Bueno, los partidos que quedan son Liverpool contra Lanús, Peñarol Deportivo o Maldonado, Cerro Largo Wanderers y Plaza contra Fénix. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias, gracias por todo y chao.